Ganirán Berrío se fue al Majagual. En busca de las chicas de las minutas cocos y mango, será que Berríos ahora busca a las personas que comienzan a brillar como comerciante en esta plataforma? ¿Será que es nada más para tener más vistas? O como dicen por ahí, Berríos ya no mucho llama la atención su contenido y solo lo que atrae es comentarios no muy buenos. ¿Qué opinan? ¿Qué lleva? Ah, lleva galletas, manzanas, jalea, de todo. Ahí subí un video, lo pueden ver en mi perfil. ¿Cómo va esta minuta exótica? Ajá. ¿Cómo la pueden hallar en su TikTok? Como Stephanie García. Como Stephanie García. Yo quiero uno. Quiero 20, te quiero abrazar. Ah. Está solo. Ay, sí, ya me voy. No, claro que sí, hay que tener paciencia, ¿verdad? No, así es. Le tengo las de limón y las de fruta, no sé cuál será peor. Pues, ¿cuál me recomiendas tú? La exótica. La exótica, para hacerme la exótica, quiero ver. Porque ahí me pierdo. Allí, cuando estoy triste o tengo problemas, no me meten en la plataforma y se me olvida. Hola, mi corazón es bello, pues aquí vamos a comprar un coco. Y quiero un coco que no esté duro, pero que no esté muy tierno. ¿Pero blanco? Sí. Porque sea muy duro, no duele morderlo. Y si está muy tiernito, no tiene nada que comerse. Ah, está dulce. Está dulce, ¿la? Pues como todos saben, ¿verdad? Lo encontramos en la playa Majagual. Aquí tengo una princesa, ¿verdad? Que se está haciendo un poco viral también. Pues gracias a Dios, como emprendedora. ¿Qué lleva el mango? Salsa, chile y aguay. Déjeme decir, déjeme de bonita. ¿Qué más? Si gusta limón, también hasta tajín. Allá es su gusto. ¿Al gusto del cliente? Sí, así como ella lo está pidiendo, ya lo estoy preparando al gusto de ella. Miren, ahora me voy a hacer bien bonita porque de todo lo comiendo. De todo antoja. Gracias. He quedado con miedo con el chile, ya saben por qué, ¿verdad? Por la culpa del yerno. Sí, ni yo puedo morderlo. ¿No sabe cuál pétalo quitarle? No, la verdad que no, porque miren, voy a quedar pura payasita.